Edison Yanes fue elegido por unanimidad como presidente de Conagopare Cotopaxi. Y Velia Mena como vicepresidenta. Los presidentes de las 33 juntas parroquiales de la provincia mostraron su respaldo hacia Llanes. En definitiva fue algo sorpresivo, hubo unanimidad, fueron 33 votos que eh, me, me dieron los compañeros presidentes pues, para, para ser su representante y realmente sorprendido de que las personas nos hayan escuchado, hayan visto lo que propusimos, un trabajo en conjunto, un trabajo coordinado con las diferentes instituciones. Y sobre todo un trabajo comprometido, donde no haya una jornada laboral, donde no haya las ocho horas laborables, donde el trabajo sea bajo el compromiso con la gente. Y en ese sentido, así pretendemos hacerlo y trabajar por los sectores que más necesitan. Se ha proyectado cumplir algunos proyectos en coordinación con la prefectura de Cotopaxi y con los gobiernos autónomos. Y en ese sentido, el Pares se va a enfocar en el apoyo técnico, en la elaboración de proyectos y justificativos para que los presidentes de las juntas parroquiales puedan gestionar los recursos, sean estos dentro del gobierno municipal o el gobierno provincial. Aspiramos y les hemos comentado que deberán priorizar las obras que se quiera hacer en cada una de las parroquias para que en función de esa priorización nosotros podamos ayudar y elaborar los justificativos técnicos y pues la gestión se concrete, porque nos ha pasado. Y la experiencia también nos ha dejado que a veces eh, hacemos muchos estudios de los cuales no ejecutamos, luego al siguiente año ya toca actualizar, y eso también demanda de recursos, demanda de tiempo, y tenemos que aprender a hacer bastante, eh, optimizar el tiempo, optimizar los recursos, y en ese sentido esperamos así orientales a los compañeros presidentes para que su gestión y nuestra gestión sea la más adecuada. Se aspira a realizar un convenio de gestión compartida para el mantenimiento vial entre Conagopare y la prefectura, mientras dure las administraciones. Y más no, como se lo realizaba cada año. A la señora prefecta es la firma de un convenio de gestión compartida para el mantenimiento vial. No para un año como nos habían dado las anteriores administraciones, que definitivamente luego la burocracia hacía que perdiéramos el tiempo. Que la, eh, hemos planteado entonces que la delegación de competencias se firme para la administración, es decir, para los cuatro años. El otro punto que también se ha planteado es que eh, sea eh, equitativo la distribución del impuesto al rodaje y que sea también eficiente, porque muchos de los gobiernos parroquiales que han iniciado su gestión, al terminar su gestión, todavía no han logrado obtener ese, ese recurso que le corresponde a las parroquias. En ese sentido, le hemos eh, dicho a la señora prefecta que nosotros vamos a enfocarnos primerito en obtener ese recurso en beneficio de nuestras parroquias y en eso también el Conagopare va a apoyar con los estudios técnicos. Expresó su agradecimiento a los presidentes de las juntas parroquiales y pidió el apoyo para trabajar mancomunadamente en los cuatro años de gestión. Nuevamente agradecer a los 33 presidentes de los gobiernos parroquiales, decirles muchas gracias por la confianza. Lo asumo con una responsabilidad enorme y con el compromiso de ver días mejores para las parroquias. Así como hemos iniciado en unidad, yo aspiro terminar la gestión con esa misma unidad con la que hemos empezado y sobre todo habiendo dejado eh, huellas habiendo sido parte de esa colaboración con las parroquias.